Vale. Tengo una fragola nueva de propano y a ver si puedo soldar por dentro. La temperatura l'alcanza sin problema. Mi la sto usando con un solo chiamador, perché il DOS è eccessivo per quello che sto usando ora e per quello che hago io solitamente. Quindi la compré del DOS, così mi queda un chiamador libre. Sì, llega a soldar tranquillamente. E non tengo il relò, però la bombona sta vasia, praticamente vasia, e questo sta ni a metà. La temperatura dentro è un blanco, un 1200 grado, sufficiente come per soldare. La unica cosa che hai che fare per soldare in questo tipo di fragua di gas, così, è usare borax. Ossia, io tuve che comprarlo. Perché? Perché il borax? Perché l'arena non riesce a fondirsi con la fragua del propano. Quindi compré il borax e sì che funziona sì molto bene. E la fragua mi costò 140 euro, cioè praticamente come comprare due schematori. E per il prezzo che tiene, bueno, qui si soltò.
Bueno, si soltó, quedó. No estaba muy bien pegado ahí. Vale, voy a ver si puedo. Si puedo... aquí atrás está todo bien. El problema de la fragua de propano es que el ambiente dentro de la fragua es un ambiente muy oxigenante, entonces la pieza oxida muchísimo, crea una capa por arriba y no deja soldar. Por eso que es fundamental utilizar un fundente. En este caso uso el borax. Solitamente yo siempre usé arena para todo, con la fragua de carbón. Pero con la fragua de gas, la arena no hay forma que arco. Se podría mezclar arena con el borax. Así da dejar un poco menos fluido el fundente para que no se caiga dentro la fragua, porque si se cae nella fragua, il fundente va quemando, quema tutto il rivestimento di caobol che tiene. Non sono un gran fan del borax, però bueno, in questo caso è necessario. Caso è necessario perché l'ambiente che hai nella fragua è un ambiente molto ossigenato, nella fragua di propano, cosa che nella fragua di carbon io lo posso mettere nella zona neutrale del fuoco e praticamente non tiene ossigeno, non si va a ossidare, sempre quando eres buono mantenendo il fuoco. Por eso che è molto più difficile lavorare con la fragua di carbon che con la fragua di propano. A ver si puedo pegar la lengüeta al final. La temperatura que alcanza es muy alta. Nada que ver con la temperatura que alcanza la fragua de carbón, pero es muy cómoda porque tú llegas al taller, enciendes en 5 minutos, 5 minutos después tienes la fragua lista para forcar y todo. Es muy cómoda también cuando tienes que hacer producción, porque tú pones 10 hierros por dentro y te olvidas y no tienes que preocuparte que se quema uno, se quema el otro. A mí me parece que está a la temperatura ahora. Y por arriba veo que empieza como burbuja y está como que está mojado el hierro, ¿no? Thank you.
viene molto rapido a conseguire la temperatura. Vale, già stiamo. Mi encanta esa fragua de gas. Antes tenía una hecha para mí mismo de ladrillo refractario. Bueno, funcionó para forjar. Nunca pude soldar a calda dentro de ella. Esta es calitativamente mejor. Aparte de ser más grande, los quemadores. Mejor revestita dentro, alcanza más temperatura, por cierto. Esta es la última calda. Está bien porque no preparé la pieza, entonces ahí no va a soldar nunca. Pero bueno, soldó toda la otra parte. Entonces yo puedo decir que esta fragua para soldar está muy bien. Y es muy rápida. La verdad que si tengo que aconsejarla, yo la aconsejo. No voy a decir la marca, nada, tanto se ve en el vídeo porque nadie me paga por eso. Pero bueno, es una buena fragua y es barata y la marca es esta. Ahí es, si no se ve es igual, empieza con la B. Vale, nada, el vídeo a hoy es solo eso y muy contento de la compra. Vale, hasta luego, chicos.